Así como dice su propio meme, ¿quién es Chaz? Juega chido. Chaz juega chido, tenemos a Sato, que también ya es de experiencia. ¿Qué pasó, Mané? ¿Qué onda, Pine? Se nos une nuestro compañero a comentar, Mané. Bueno, empezamos con la match. Directamente ahí se baja del escenario Chaz queriendo hacer un early game, de alguna manera. Estamos aquí queriendo espaciar muy bien ahí con el agüita. Sato. Está reñido estos señores. Este es un match en donde Greninja puede espaciar muy bien a Yoshi, ya que tiene ese proyectil que no tiene tanto lag y ralentiza a Yoshi. Entonces, vemos, tiene que ser un match agresivo. ¿Qué? Ah, sigue. ¿Sí me escucho? Bueno, al parecer no se escucha. Bueno, es que tienes que hablar un poquito más fuerte y ya con eso se escucha. Pues bueno, podemos seguir con la match. Sato lleva el lead. Esto es muy importante para él, ya que si él consigue el primer stock, tiene esas herramientas para jugarle el neutral sin que él tenga que acercarse y hacer que cometa el error. Yoshi es un matchup que para mí considero está súper bien. Y bueno, excelente presión por parte de Sato ahí, neutral air a Hopper. Un setup muy interesante. A Greninja se le dan muy bien los setups con neutral air. Es una herramienta muy básica en el juego del personaje. Podemos ver que aquí sigue muy bien presionando. Los neutral airs los está landeando muy bien Sato. Impresionante el juego que está haciendo en este. En este primer juego lo que está haciendo. Entonces, pues bueno, muy bien la presión ahí. Doble jab a grab. No lo deja regresar mucho al escenario. Veamos qué puede hacer Chaz en este momento. Trata de encontrar algún approach con un forward air inseguro. Cuidado ahí. Castigo. Off throw. No es suficiente. Tal vez al siguiente grab lo consiga. Pero primero se tiene que dejar agarrar. Y eso es lo que no va a querer permitir Chaz. Porque se sabe que lo agarra. Está muerto. Entonces. Ahí, cerca del huevo a Hopper. Una clásica de Yoshi en el neutral. Tenemos el primer kill por parte de Sato. Muy buen forward air. Se decidió a contrarrestar el forward air agresivo. Y tenemos la respuesta inmediata de Chaz. Vemos que no se quiso dejar. Entonces estamos otra vez parejos. 34 de daño de una mordidita a downer. Esos downers son primordiales también para Yoshi. Los consigue y el daño es súper, súper difícil. ¿Cómo ves, Manny? Muy bien a Chaz. Jugando el match, como así decirlo, no desesperándose ante la así paciencia es. De Sato. Sí. Ahí, si él recibe un neutral B, él hace un off B, lo castiga muy bien. Ahí con ese lenguetazo. Sí, lo que está haciendo, tantito le quitó la primera stock y se nos está yendo directamente Chaz encima de Sato, no lo ha dejado hacer mucho. Veamos qué puede hacer para contrarrestar eso Sato. Tal vez aguantar un poquito más los approaches, porque si no le van a hacer muchísimo daño. Bueno, ahí Backer tratando de espaciarlo. Cuidado con ese side B de Chaz. Interesante ahí, muy bien por parte de Chaz. Oh, planeado, Chaz. Un setup no muy visto por parte de los Yoshis. Hizo un huevo a Up Smash. muy bien por parte de Chaz. Vemos cómo tuvo problema Sato para acercarse. Yo creo que debe mixear más ahí su entrada. No tuvo congruencia al querer entrar de esa forma. Sí, pues bueno, terminó consiguiéndose aquí. La verdad, yo quedé muy impresionado. Realmente no suelo ver mucho ese tipo de cero para matar. Pero pues bueno, se metió muy bien en su mente para matarlo. Entonces, eso fue lo que cuenta. Muy buen cero. Y bueno, regresando a esta match, otra vez directamente a todos los golpes, está parejo. Muy bien ahí la mordida, dándose cuenta que iba a shieldear ahí Sato. Bueno, pues match, una buena respuesta. Este juego está siendo muy agresivo, nos están ofreciendo un juego totalmente bueno. Muy bien ahí Sato, No se está dejando y eso es lo que importa ya en esto. No se puede dejar ya porque va perdiendo. Tratando ahí de hacer un 50-50. Podemos tomar el dato de que Greninja es de los personajes que más alto salta. Entonces puede conseguir setups 50-50 de off throw a upper. Entonces puede buscar eso. Presionarlo en el aire, que se le da muy bien a Greninja.
solo que tener mucho cuidado. Y esto sí, es lo que decía, salta tan alto que tiene ese beneficio de poder cacharlos en el aire. Entonces, pues bueno, primer kill para Sato. Ahí cuidado que en la orilla Chas presionando. Logra regresar bien, buen forward era agresivo. Un juego diferente que nos está dando Sato en este segundo game. Nos está mostrando más defensa, más fracción. Y le está beneficiando. Uy, cerca ahí de hacer un poquito de más daño con ese up smash. Ahí, forward era a Oper, no hubo tech, mierda. Entonces directamente a la agresividad consigue el Oper Yoshi. Ahí, cuidado con el neutral air, sin mucho lag, logra hacer jab, otro jab. Muy bien ahí, Sato presionando. Yoshi con un poquito de dificultad, sin poder encontrar ahí. Él logra el clásico, la mordida en el escudo. Que le va muy bien a Yoshi. Pero aún así Sato lleva una cantidad de porcentaje muy buena de ventaja. Pero no hay que confiarse. Muy bien, ahí doble jab, buscando el forward air. Buen backer. Sí, aquí lo que Sato tiene que buscar es un poquito más de calma. Tiene toda la ventaja, no tiene por qué claro. Ir acercarse. Uy, muy bien ahí. Supo que iba a regresar por arriba sin air dodge. Directamente Sato a... con ese up smash, esa firma de Greninja, muy bien por parte de Sato. Up smash directo a cacharlo. Este segundo juego fue muy, muy diferente a lo que vimos en el primero. Corrigió los errores Sato en haber dejado mucho entrar a Yoshi. No se dejó ante la presión y se supo defender muy bien con esos jabs que son muy rápidos. Muy bien, último juego. Otro set en donde tenemos juego decisivo. Ahora lo que se maneja aquí en LCA Pulse. Entonces, pues veamos. Ahí otra vez ese 0.55% de daño en menos de 20 segundos. Chas está con todo. Bien, ahí se zafa con un backer Sato. Vemos que ahora van a Tanon City. Dime, ¿qué personaje crees que tenga la ventaja en este escenario? Pues mira, es súper even yo creo que para los dos, ya que, pues bueno, Greninja tiene esas tools para matar por arriba muy rápido, entonces puede aprovecharlas, tanto como Yoshi, también un personaje que por el aire puede hacerte mucho, también puede matar más sencillo por arriba. Entonces, veamos que las Blast Zones de Town Hall City pueden beneficiar a tanto como uno como al Yoshi, otro. Como Greninja. Así claro. Es. Entonces ahí, cerca de que diera el huevo. Y aquí empezamos con el juego de por el aire Greninja, cachando muy bien ese Oper, la presión. Y bueno, neutral air, la agresividad de Sato está viéndose en este último match. Otra vez tenemos la firma de Greninja, up smash, cachando el antiaéreo. Muy bien por parte de Sato. Está un poquito más ahí queriendo estar sobre él. Cuidado con ese Oper, no lo consigue. Y buena, aquí es lo que hablábamos de las Blast Zones. Esto ayudó a Yoshi a que se muriera Greninja, ya que son un poquito más pequeñas por arriba. Y pues bueno, alcanzó a morirse con ese Down B. Ahí los grabs, riesgoso ahí Vanish, el Side B de Greninja. Pues bueno, aquí respetándose un poco en el neutral. Están parejos, a pesar de que hay un poco de... cuidado ahí, bueno, el árbol de Yoshi lo deja regresar. Ahora vemos cómo Sato está esperando lo más que lo normal. Así ya es. Se dio cuenta cómo la ofensividad de Chaz le está afectando. La puede contrarrestar con ese spacing, ¿no? Se está esperando muy bien Sato, la verdad. Está parejísimo el juego. Entonces, pues bueno, ahí Sato de pronto está defendiéndose muchísimo, muchísimo mejor. Supo esperar muy bien a Chaz, entonces aquí es lo que está haciendo. Esperándolo un poco y cerca de conectar el up smash desde la punta. Sato con todo, la agresividad no está dejando regresar de todo, pero Yoshi contrarresta con ese Nair. Fair, cuidado ahí, buscaba ese forwarder. Yo creo que este juego lo va a ganar quien sepa hacer el kill de forma adecuada. Ya así que... es. En los anteriores matches se les dificultaba cuidado, mucho. Uy, sí, claro. Recovery muy dudoso, cuestionable de Sato. Le
hace un free up smash Chaz y consigue este juego. Piensa tú.